Hola a todos, muy buenas. Llevo unos días que tengo esto un poquito abandonado porque la verdad es que he estado hasta arriba de curro. Pero justo hace un par de días pues me llegó un nuevo paquetito y pues os voy a enseñar a ver qué es porque no lo tengo muy claro, no sé muy bien qué es lo que viene. Vamos a ver si podemos abrirlo. A ver qué duro está. Así. Cartón para abajo y fijaos lo que me han mandado. La muerte del artista. Cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología, de William Derevsiewicz. Bueno, este nombre para mí es impronunciable. Pues esto lo acaba de publicar Capitán Swing, a quien agradezco desde aquí que me lo haya enviado. No. Dice aquí detrás que es un análisis brillante del estado del arte actual, que expone lo difícil que puede ser vivir del mismo. Y Derevsiewicz analiza los desafíos que supone hacer arte, encontrar un público y ser autosuficiente hoy en día, ¿no? Creo que, bueno, la portada es bastante chula y la verdad es que está editado muy bonito. Capitán Swing es una editorial que, bueno, hace cosas bastante interesantes. Nos dice aquí en la contraportada que William Derevsiewicz, que es de Estados Unidos, es ensayista y crítico galardonado, orador frecuente en universidades. Bueno, bien. Y ahora os enseñaré qué viene por aquí dentro. Pues nada, ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí tenéis el libro. Sobre todo lo que os quería enseñar. Bueno, veis aquí la contraportada y al señor autor. No voy a intentar decir otra vez su nombre porque me parece que es impronunciable para mí y para mi mancheguismo. Aquí tenéis el título, la traducción, la editorial. Ya os he dicho, Capitán Swing, a los que vuelvo a agradecer que me hayan enviado el libro. El título original. Bueno, ¿veis? Y aquí el índice que me interesaba. Cuestiones básicas, introducción, arte y dinero. Nunca ha existido mejor momento. El arte, el panorama general, la nueva coyuntura, montárselo por cuenta propia, espacio y tiempo, el ciclo de la vida, arte y artistas, música, seis músicos, escritura, seis escritores. Arte visual, cine y televisión. ¿En qué se está convirtiendo el arte? Historia del arte, el cuadro paradigma. ¿Qué hay que hacer? Estudiar arte, piratería, derecho de autor, la hidra de la tecnología. No te lamentes, organízate. Bibliografía y agradecimientos. Bueno, pues la verdad es que puede estar bastante bien. Ya os digo que una edición muy cuidada, muy chula, letra grande, que está muy bien para así la gente que ya va teniendo una edad como yo. Ya no voy a repetir mi edad, que lo dije en el último vídeo. Y bueno, pues espero sacar un ratito para leérmelo concienzudamente y os iré contando. La muerte del artista. Un saludo y ya sabéis, si me queréis comentar por aquí abajo o en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, me podéis encontrar sin ningún problema. Un saludo, chao.